tienes, amigos? Ya están dando la pasarela. Aquí vemos algunos otros. Son un montón de melones. A ver, aquí están algunos melones. ¡Hola! Eso, vean, ahí anda. ¡Órale! ¡Está genial! ¡Está cool! Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llaman? A ver. Yo, Pepe. Y yo, Frida. Ok, Frida, ¿cómo se llama su melón? Marciano. ¡Muy padre, eh! Acá tenemos otro melón, amigos. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Braulio. A ver, tu melón. ¡Wow! Está muy mexicano, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo lo llamas? Cuauhtémoc. Paquemo, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¡Uy! Este les va a encantar los Star Wars. ¡Qué ¡Hola! Rock! ¿Qué onda? Ok, a ver, vamos a ver. ¡Eso! ¡Está genial, eh! Hola. A ver. ¡Wow! ¿Cómo se llama tu melón? Talía. ¿Y tú? José. Hugo. Es Miguel Hidalgo. Uy, está cool, ¿eh? Está súper, está muy, muy patriótico. Sí, la por las fechas. Bueno, mira, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Hola, ¿cómo te llamas? Pati. Pati, ¿cómo está tu melón? Frida. ¿Y este qué? Pues de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ok, muy bien, Pati, perfecto. Oye, enséñame tu melón, a ver, está bien padre. ¡Genial! ¿Cómo te llamas? Yo soy Lilia, hola. Enséñame tu melón. Digo, el melón. Aquí también hay melones. ¿Por qué no me avisa, va? ¡Wow! ¿Y acá? ¡Uy! ¡Órale! ¡Está súper! ¡Es Minion! ¡Minion, va! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, a ver, enséñame el melón. Te voy a concursar. Mira nada más. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Y qué tal? ¿Estás contento? Sí. Bueno, mucha suerte. ¡Wow! ¡Está súper! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, no es cierto! ¡Pásale, pásale! ¡Wow, chicos! ¡No me digan cómo se llama! Perdón, perdón. A ver, van a concursar con su melón. Mantecocho melón, mira nada más. El melón. ¿Y cómo se llama tu melón? Va a ganar. ¿Es Bob Esponja? ¡Ay, de vidas! A ver, ahí se ve. Árale. ¡Oh, de los Simpsons! ¿Cómo te llamas? Me llamo Ruth. A ver, Ruth, enséñanos el melón. Tiene tentáculos abajo. A ver, eso. Muy peligroso, ¿verdad? Está mortal, pero vean nada más eso. Es una obra de arte, compañero. A ver. ¡Eso! ¿Qué hay más melones, compañeros? Bien, nada más, esto es una obra de arte también. ¿Cómo te llamas? Ahí conseñas el melón. ¿Es la de Bob Esponja? ¿Cómo se llama? La señora Bob, vean nada más. ¿Cree? Es increíble. Vamos a ver aquí. ¡Eso! Sí, enséñanos tu melón. ¡Es el melón! ¡Uy! ¡Está bien padre! Okay. Y creo que es de los últimos que me faltan. ¡Miren nada más este! ¡Hola, chicos! ¿Cómo te llamas? Paola. ¡Pau, enséñanos tu melón! ¡Wow! ¡Es Beethoven! Sí, ¿verdad? Muy musical el asunto, ¿verdad? Muy bien. ¡Mucha suerte! ¡Claro! Bueno, mira cómo... ¡Preséntate! Hola, ¿qué tal? Yo soy Cheche y este es un manteconchón. Ok, enséñanos tu melón. ¡Muy bien! ¡Mucha suerte, muchachos! Bueno, amigos, pues eso es lo que se vive en este momento aquí en la Plaza Calvití de Jalapa. Vean nada más cuánta gente. Hay muchos, muchos más melones que ya están concursando. Y pues yo creo que ahorita, pues imagínense, va a desfilar, va a haber todas las filas de melones. Entonces lo que voy a hacer ahorita es un en vivo para la fanpage y para, ya saben. Ya estoy aquí en Plaza Calvití, donde está el famoso concurso de los melones. Que allá están los compañeros, ¡miren! Tengo que ponerme dos libros porque seguro hay muchos ruidos, melones, que ya di un recorrido con la cámara para que lo vieran, o sea, la otra cámara. Ahorita pues el en vivo es este, así que pues son como no sé cuántos melones sean. Y el mínimo era, el registro al mínimo era de 200 melones. Pero voy a ir espérenme, voy a hacer un zoom a ver si se puede. Ahí está, para que vean ustedes checando. Y ahí está, ya vean.
Bueno, algunos de los melones están por ahí y pues, están acá blogueando también los compañeros. Pero bueno, amigos, ahí está lo que sería el concurso de estos melones que están decorados. Vi unos que están súper geniales, ¿eh? Y después, pues, para ver carreras y ya es que como que se volvió toda una tradición. Vean, hay muchísima gente, muchísima gente, vean. Así que vean. Ahí los dejo para que vean. Eso es de estilo Maggie. Señora Pop, la de Bob Esponja, vámonos. En la fanpage de Varonita, en la parte de fanpage, está prácticamente todo el concurso y ganó la de los tacos. Así que si no saben a qué me refiero, vamos a ver allá con lo de los tacos. Aquí tenemos, por ejemplo, a alguien que concursó. Ahí está ya. La de Thalía. Y bueno, pues ahorita la que prosigue. ¡A de los tacos! ¡Tacos! Muy bien, bueno, perdón, pues es mi greñero, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, quién sabe si está tomando la foto con la de los tacos. Que esta es la ganadora de este año. Colmena, allá la tienen todos los medios, ¿verdad? Nada más. Tiempo de esfuerzo. Voy a voltearla. Vean, ahí está ya. Ay, tómale, porque pues está tomándose la respectiva selfie con la campeona, por supuesto. Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy contenta, la campeona. Contenta, gracias. Platícanos de tu obra. Me la mandó la idea a mi hijo que está en México. Vea nada más, ¿qué es? A ver. Un taquero, okay. Muy mexicano. Ay, la verdad que sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? Un día y medio. Ah, pues nada, pero con cariño se hace todo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Muy bien, felicidades, gracias. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues ahí la tenemos a la campeona, muy bien. ¿Cómo es la cosa? Porque no les sabían nada. Van a correr y el primero que llegue, pues. ¿Está solitos? ¿Está solitos? ¿Con gente? No, mira, es ese dispositivo posicionador aquí, bien chido. Ah, ok. Lo van a bajar. O sea, solitos ruedan, no se van a bajar. Y después tenemos a nuestro corredor, en nuestro caso es aquí el buen Omar. Ah, bueno, véalo, ahí está. ¿Sí? ¿Y corre atrás del melón? Sí, corre atrás del melón. No, patees. Ah, más a rescatar lo que no se vaya a ver. Pura gravedad aquí. Ah, ok. Sí. No, pura gravedad, quien meta pie, pues es sancionado. Ok, están echando, no pueden tocar el melón o van a hacer que el pico, pero ya me enchufé en manos libres. Voy a hacer un enredijo aquí de cables. Híjole, yo no voy a pasar, ¿se puede? ¿Van a correr desde el melón? ¿Sí? Sí, claro. Ah, okay. Ah, para el puro corredor. ¡Oh, Omar, sí! Amigos, espero que me escuchen. Aquí.
amigos. Pues a ver, vamos, estoy viendo ya la tercera ronda de carreras. Ya las demás rondas las grabé en mis redes sociales.